La noticia empezará la jornada desde las 6:30 de la mañana para informar a todo el país. 784 personas con discapacidad física y mayores de 65 años de edad participaron del voto en casa este viernes. Registro Civil amplió sus horarios para atender a quienes perdieron la cédula de identidad, único requisito habilitado para sufragar. No olvide que ya rige la ley seca. Estará prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas. Tribunal Contencioso Electoral se inhibió de conocer la consulta enviada por el CNE sobre el conteo de votos nulos en la elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Presidente Lenín Moreno denunció que Nicolás Maduro envió $281,000 al exmandatario Rafael Correa y sus coidearios para desestabilizar su régimen. Temporal no da tregua, los ríos sigue bajo el agua. Aluvión en Quito, hay impactantes imágenes. Y en Loja, dos menores murieron tras el colapso de un muro. En lo internacional, desde Chile, presidentes de 8 países, incluyendo Ecuador, lanzaron Prosur, organismo que reemplazará a UNASUR. Así empieza la noticia, Emisión Estelar. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Iniciamos con información. Los adultos mayores y con discapacidad que fueron registrados por el CNE para el voto en casa sufragaron este viernes. Las autoridades de gobierno y del organismo electoral visitaron a algunos beneficiarios de este programa en distintos sectores de Guayaquil. La Delegación Provincial Electoral de Guayas fue el sitio donde las autoridades iniciaron el proceso de voto en casa. Aquí la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, manifestó que desde ya se garantiza el inicio de la entrega de resultados oficiales la noche del próximo domingo. Entre 8, 8 y media nosotros esperamos y está previsto de que se empiece a subir ya las primeras actas correspondientes a alcaldes para que la gente vaya viendo la evolución de la votación y entre el transcurso de la noche tendremos ya una tendencia aproximada que pasa con los alcaldes. Mientras que el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholster, reveló que en las zonas afectadas por las inundaciones habrían cambios de última hora en recintos electorales. Se están reubicando recintos electorales en Luján y Salitre. Tenemos reportes de otras provincias en donde puede haber 3 o 4 casos más en Loja y Los Ríos. Pero en todo caso, todo será comunicado oportunamente por las autoridades electorales y los ciudadanos van a ejercer su derecho al voto con estas adecuaciones. A las autoridades se las vio caminar por las calles de la Ciudadela y Etel y también en la Alborada, en el norte de Guayaquil, acompañando a los funcionarios del CNE, que llegaban hasta las viviendas de los que estaban registrados, con el respectivo biombo, papeletas y el certificado de votación. Esta es la cuarta vez que voto en casa. Desde que inició el programa, yo he hecho. Yo me inscribí. Y antes teníamos nosotros que llevarlo a la Universidad de Guayaquil, pero antes de que se haga sectorizado, pues no, y era un inconveniente porque llevarlo hasta allá, no podíamos acceder con el carro, los centros de votación eran en el piso alto, entonces sí era una complicación. Las papeletas fueron selladas y colocadas en las cajas de cartón y luego fueron trasladadas hasta la Delegación Provincial del Guayas, informó Charlie Pisa. Y en Quito, el voto en casa se desarrolló sin inconvenientes. Veamos. En su domicilio, en el sector de San Juan Centro de Quito, desde muy temprano Francisco Hernández impaciente esperó la llegada de los miembros del Consejo Nacional Electoral para ser parte del voto en casa. Deber cívico que le tomó alrededor de 7 minutos ayudado de su hija. ¿Qué te parece? Sí, magnífico. De muchas. O sea, bien recibidas, magnífico. Bien sabemos que ya no es necesario en las personas de la tercera edad, pero mi papi sí, él quiere elegir a las dignidades. Entonces, esta iniciativa para ellos fue magnífica porque le ayuda a mi papi a no tener que salir de su hogar. Como él, a nivel nacional, 784 personas con discapacidad física, superior al 75% y mayores de 65 años de edad, se beneficiaron de este proyecto incluyente. Vamos llevando los documentos electorales, obviamente con resguardo de las Fuerzas Armadas,
y vamos en patrulleros para acompañarles a los miembros de las juntas receptoras del voto a los domicilios de los diferentes ciudadanos que han expresado su deseo de participar en este evento. Don Hernández, a sus 77 años de edad, tiene problemas en sus extremidades inferiores, lo que le dificulta movilizarse. Pensó que esta sería la primera vez que no podría votar, pero gracias al voto en casa, no quedó fuera del proceso electoral. ¿Por qué me movilizo si me acompañado? Yo solo no puedo. La inauguración del voto en casa fue en el Centro de Convenciones Bicentenario y la votación se desarrolló con la presencia del consejero José Cabrera y observadores internacionales. Este proceso viene desde el 2012. En los diferentes procesos electorales, a partir del 2012, el CONADIS y el Consejo Nacional Electoral dan este servicio a las personas que tienen discapacidad, alguna discapacidad. El escrutinio del voto en casa, al igual que de las personas privadas de la libertad que sufragaron el jueves, se efectuará el próximo domingo. Entre tanto, las papeletas bajo resguardo policial permanecerán en las delegaciones electorales provinciales, informó Héctor Romero. En el resto del país, el voto en casa también se efectuó con total normalidad. Aquí un resumen de cómo sufragaron las personas inscritas en este programa que está dirigido a quienes sufren el 65% de discapacidad y a adultos mayores. En Manabí fueron 97 personas las asistidas en su domicilio, aquellas que presentaban algún tipo de discapacidad y de la tercera edad. Sí, porque es que hay que cargarlo, como él esta parte no mueve, solo la piernita acá y el brazo para acá, no, él no. Ya pues es así difícil. Las autoridades trasladaron el material hasta sus casas para que ellos de manera democrática pudieran sufragar. Tenemos un padrón de 102 personas, pero en el transcurso de los últimos meses han fallecido 5 personas, por lo tanto tenemos registrada ya, tenemos 97 personas que estarían habilitadas para el sufragio. Manta fue la ciudad con mayor número de votantes durante este sistema. En la provincia de Santa Elena, 34 hombres y 37 mujeres fueron los escogidos para el voto en domicilio. Desde las 6:30 de la mañana, el personal de la delegación provincial fue desplegado en 3 cantones, Salinas, La Libertad y Santa Elena. Cada kit electoral iba acompañado de elementos de la fuerza pública, quienes eran los responsables de custodiar el material. Y en la provincia de La Suay también se llevó a cabo esta votación. En Cuenca, 79 personas cumplieron con su deber. Me siento muy feliz de que han venido a mi casita a hacerme votar el voto. Agradezco a Dios y a ustedes. Este proceso se lo realizó ante la presencia de veedores internacionales. En mi país no hay nada similar a esto. Yo creo que es un intento permitir a todos los ciudadanos puedan ejercer el derecho a voto, ¿no? Que es muy importante. Estos votos fueron trasladados a las distintas delegaciones electorales de todo el país para ser contabilizados este domingo, luego de las 17 horas, informó Carlos Julio Gurumendi. 9.847 personas privadas de su libertad a nivel nacional ejercieron el derecho al sufragio durante la jornada cumplida el jueves 21 de marzo. Ellos permanecen en prisión, pero todavía no reciben una sentencia ejecutoriada. Las cárceles del país se convirtieron en recintos electorales ante la llegada de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Los paquetes que contenían las respectivas papeletas fueron entregados a los miembros de las juntas receptoras del voto, integradas por personas que también se encuentran privadas de su libertad, según se conoció. Fueron seleccionados debido a su buena conducta. Son los primeros ciudadanos en el país que van a realizar la votación. 40 centros de reclusión en todo el país fueron habilitados para participar de esta fiesta democrática, logrando conformar 75 juntas receptoras de el voto. Cámaras de seguridad, miembros de la Policía Nacional y guías penitenciarios formaron el equipo encargado de mantener la tranquilidad en el proceso, aunque la actitud de los internos fue ejemplar. Significa que empezamos con pie derecho gracias a la ayuda y contribución de las distintas instituciones, entre ellos la ayuda de la
institución de la Policía Nacional. La población carcelaria a nivel nacional supera las 40.000 personas. De ese total, 9.847 aún no cuentan con una sentencia ejecutoriada. Ellos aún tienen acceso al derecho al sufragio, sin importar la gravedad del delito. Como establece el Código de la Democracia, el escrutinio de los votos recibidos en estos centros lo realizará la Junta Provincial Electoral el día domingo 24 de marzo a partir de las 17 horas. Al final, algunas personas privadas de su libertad expresaron su satisfacción por permitirles ser parte de estas elecciones populares. A mí me parece excelente que se nos otorgue el derecho de poder sufragar. El hecho de estar detenidos presos no nos diferencia de ser ciudadanos. Informó José Morales. En la provincia del Guayas, al igual que en las demás delegaciones de todo el país, se ha procedido a distribuir el material que se utilizará este domingo, día de elecciones. Vamos a trasladarnos a esta hora de la noche a la delegación Guayas, donde se encuentra Carlos Julio Gurumendi. Carlos Julio, buenas noches. Cuéntanos cómo se ha desarrollado este proceso. ¿Qué tal, Ana y amigos televidentes? Muy buenas noches. En efecto, el traslado del material electoral para este día domingo, día de elecciones, arrancó desde el mediodía aquí en la delegación del Guayas a los distintos cantones de esta provincia. Se tiene previsto que concluya el día sábado, pero mientras tanto, a partir de las 17 horas, se ha iniciado a acercar todo el alrededor de la delegación del Guayas. Son miembros de la Policía Nacional, de los marinos, quienes están colocando vallas metálicas para prohibir el paso vehicular y también peatonal y brindar así mayor seguridad durante este proceso en la delegación del Guayas. A esta hora de la noche están colocando las vallas respectivas en los exteriores del Consejo Nacional Electoral de la ciudad de Guayaquil, específicamente que corresponde a la provincia del Guayas. Pero nosotros estuvimos desde muy temprano aquí para constatar el envío del material a los distintos cantones. Hemos realizado un reportaje para que ustedes puedan apreciar cómo se está llevando a cabo este proceso. Veamos. Desde el mediodía de este viernes, en la delegación electoral del Guayas, se inició a repartir los kits electorales para los distintos cantones. Material que será utilizado este domingo 24 de marzo, día de elecciones seccionales, y donde también se elegirán a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Hasta mañana a las 9:10 de la noche terminaríamos la entrega, despacharíamos todos los kits electorales. Bajo estrictas medidas de seguridad, las cajas fueron colocadas en los camiones, los mismos que salieron a los cantones con resguardo de las Fuerzas Armadas. En la provincia del Guayas existirán 9.239 juntas receptoras del voto. Aquí se capacitó a 739 personas que conformarán las mismas. El Consejo Nacional Electoral cambiará recintos en Guayas, Los Ríos y Manabí, que se han visto afectados por las lluvias y el desbordamiento de ríos. En Wuhan, por ejemplo, existen dos recintos anegados por el agua. Aunque uno ya ha quedado habilitado, el otro se lo movió a un coliseo más cercano. En Salitre, en cambio, el problema se presentaba en el recinto pequeño y el plan de contingencia determinaba que se trasladen las juntas a una iglesia contigua. Tenemos el riesgo también en Milagro, el cual tendría que cambiar el Eloy Alfaro, pero por ahora no hay ninguna alerta, solamente los dos cantones que habíamos nombrado. En Manabí, en el cantón Sucre, quienes votaban en la unidad educativa Juan Benigno Vela deberán sufragar ahora en la unidad educativa 25 de mayo de Charapotó. Cantón Tosagua, quienes sufragaban en la unidad educativa Carlos Julio Arosemena, deberán hacerlo ahora en la escuela Magdalena Dávalos. Y en el cantón Puerto Viejo, las personas que sufragaban en la unidad educativa 3 de mayo de Río Chico, ahora deberán sufragar en la unidad educativa Carlos Montúfar Rosa Zárate. Bien, una vez que concluya la jornada electoral, 980 policías estarán ubicados en los exteriores de la delegación electoral brindando la seguridad. Vale indicar que el único requisito para poder ingresar a esta delegación es la credencial autorizada por las respectivas autoridades de la delegación del Guayas. Nosotros despedimos este enlace y no sin antes invitarlos una vez más a nuestro programa especial de elecciones Usted Decide 2019, donde estaremos
estaremos en cuatro emisiones RTS entregando la mayor y completa información en este domingo de elecciones a sus hogares. Despedimos este informe, regresamos contigo, Anali Estudios. Televidentes, amigos, buenas noches. Así es, Carlos Julio. En efecto, nuestra primera emisión será a partir de las 6:30 de la mañana, así que los esperamos con la mejor información. Y en el marco del proceso electoral de este domingo, la Dirección General del Registro Civil amplió sus horarios de atención al público con el objetivo de entregar el documento de identidad a la ciudadanía para que pueda ejercer su derecho al voto. Conozca los horarios en los cuales podrá realizar su trámite este fin de semana. Este domingo 24 de marzo los ecuatorianos acudiremos a las urnas para elegir prefectos, alcaldes, concejales, juntas parroquiales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El requisito indispensable para ejercer el derecho al voto es la cédula de identidad. Para ello, la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación amplió sus horarios de atención al público. Este sábado 23 de marzo se atenderá a partir de las 8 de la mañana hasta las 18 horas, mientras que este domingo 24 de marzo podrá hacer su trámite de cedulación de igual forma desde las 8 de la mañana, pero únicamente hasta las 14 horas. Hay que recordar a la ciudadanía que la multa por no votar es de $39.40, por ser miembro de junta receptora del voto y no presentarse, $59.10, mientras que por infringir la ley seca, el 50% de un salario básico unificado, que es de $197. Esta última medida está vigente desde las 12 del día de este viernes hasta el mediodía del próximo lunes 25 de marzo. En Quito informó Adriana Rojas. La Policía Nacional redoblará la seguridad en Guayaquil en cada uno de los recintos electorales durante los comicios. Asimismo, se destinarán uniformados para resguardar el traslado de las actas hasta la delegación electoral del Guayas. Durante la jornada electoral de este domingo, Guayaquil continuará con cada uno de sus policías, asignado a cada circuito. Pero mientras los ciudadanos acuden a ejercer su derecho al voto, habrá un contingente adicional resguardando en el exterior de los 328 establecimientos destinados para esa actividad. Aproximadamente 3.417 servidores policiales serán los que se encarguen de dar seguridad a este proceso electoral para las diferentes dignidades que se van a elegir en este día. 752 servidores policiales están considerados como recolectores y transportadores de las actas escrutadas que serán trasladadas a la delegación provincial. Asimismo, la general Tanya Varela anunció que en las calles aledañas a la delegación provincial electoral del Guayas colocarán vallas para evitar problemas entre simpatizantes de diferentes agrupaciones políticas. Aquí estarán 980 uniformados. Estaremos dando la seguridad al Consejo Nacional Electoral con la finalidad de que se haga el conteo de los votos con total normalidad, sin esperar que exista ninguna alteración del orden público, tanto para los delegados que van al conteo de los votos, como también para las personas que normalmente suelen agruparse en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Así, la institución del orden se prepara para la denominada fiesta cívica, que esperan que no se empañe con actos violentos, porque para aquellas personas también tienen reglas establecidas. Se pondrán a órdenes de autoridad competente aquellos ciudadanos o ciudadanas que cometan algazaras o riñas, si esto es contravencional o si es delito. Informó Charlie Pisa. El Tribunal Contencioso Electoral se inhibió de conocer la consulta enviada por el Consejo Nacional Electoral sobre el conteo de votos nulos en la elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. José Cabrera, miembro del CNE, señaló que tomada esta decisión, el mecanismo de escrutinio se mantiene. Ante la consulta sobre el conteo de votos nulos que recibió el Tribunal Contencioso Electoral, el presidente de este organismo confirmó que la institución se inhibe de hacerlo. Tanto la Constitución como la ley no le atribuyen esa facultad al Tribunal Contencioso Electoral. De esta manera, Viteri argumentó que dicha consulta no está dentro de las competencias que le corresponden al Tribunal Contencioso Electoral. En ese sentido, estamos negando pronunciarnos sobre la consulta que está justamente determinando el Consejo Nacional Electoral. Una vez se conoce sobre el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral, el tratamiento del conteo de votos nulos para la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana deberá regresar al Consejo Nacional Electoral.
A pesar de ello, según el consejero José Cabrera, sería muy complicado que se resuelva algo antes del domingo. No creo ya que exista el tiempo para realizar ningún cambio. Y mientras no exista resolución respecto del conteo de votos nulos para la elección de los consejeros de Participación Ciudadana, seguirá el conteo de acuerdo al procedimiento establecido para todos los sufragios. Es decir, una papeleta anulada es un voto nulo. Con estos antecedentes, al parecer el conteo de votos nulos se mantendrá de la misma forma para todas las autoridades de elección popular, a elegirse el próximo 24 de marzo. Esto incluye las papeletas de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Informó Javier Rosero. Nuestro equipo periodístico está listo para la jornada de elecciones que se llevará a cabo este domingo 24 de marzo. RTS cuenta con cobertura nacional para mostrarles todas las incidencias en torno a esta fiesta democrática que vivirá el país. De 13 millones de ecuatorianos están habilitados para votar en los comicios seccionales de este domingo 24 de marzo. Intensa jornada electoral que RTS, a través de su prestigioso informativo, cubrirá de manera integral para nuestros televidentes. Tenemos ya todo listo y obviamente pues le vamos a llevar la información que se va generando minuto a minuto. Por eso nosotros los vamos a esperar en este 24 de marzo desde las 6:30 de la mañana para que sintonice RTS con la cobertura más completa en estos comicios. Es así que el equipo periodístico estará desplegado en cada rincón del país reportando todas las incidencias que se generen en torno a esta fiesta democrática, con la credibilidad, experiencia, pasión y sobre todo compromiso que nos caracteriza. Y esta ocasión no será una excepción. Estamos preparados para llevarles a ustedes toda la información que se genera no solamente en las principales ciudades, sino también en las provincias con nuestro grupo selecto de corresponsales. También tendremos importantes entrevistas a medida que se desarrolla el proceso electoral, en el que los ecuatorianos elegirán alcaldes, prefectos, concejales y a miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Definitivo. Es un proceso muy importante en el que incluso se juegan su vida, su permanencia en el espectro político nacional, los diferentes movimientos y partidos políticos, pues recordemos que si no alcanzan el mínimo del 4% de votación, estarían firmando su acta de defunción. Y RTS lo mantendrá al tanto. Su cita es con nosotros, informó Adriana Peralta. Usted decide 2019, este domingo, en sus emisiones, 6 horas 30, 13 horas, 16 horas y 20 horas 30, por RTS. Mucha atención, amigos, el desbordamiento del río Clementina afecta a cientos de familias en la parroquia La Unión, en Babahoyo, provincia de Los Ríos. En el cantón Ventanas, el puente Velasco Ibarra fue cerrado al tránsito vehicular debido a la creciente. Es que por ahí, el bote tiene que entrar por allá, porque por aquí. Son más de 80 familias afectadas por el desbordamiento del río Clementina en la parroquia La Unión. Un año más, el agua los sorprendió y despertaron con los enseres y electrodomésticos flotando. Me acosté a dormir cuando de repente ya sentimos lo que nos llegaba el agua y tuvimos que, entre compañeros y vecinos, ayudarnos acá. Nos dimos la mano, como es costumbre ya. Las calles terminaron siendo literalmente un río. Este río tiene que ser dragado para que no desborde. Ya está relleno, pues está el río, ya, pues, la sedimentación. El cuerpo de bomberos ayudó a los afectados del sector en La Puntilla a poner a buen recaudo sus pertenencias. Dentro del cantón Babahoyo, en la vía Babahoyo-Juján, un camión perdió pista y se volcó en el camino que tiene una semana bajo el agua. El nivel pues ha subido, está entre los 40 y 45 centímetros sobre el nivel del agua sobre la calzada. En ese sentido, nosotros ya tenemos aquí como contingente también las grúas. El EQ911 indicó que el puente Velasco Ibarra del cantón Ventanas se encuentra cerrado al tránsito vehicular. En este cantón del centro de la provincia, varios recintos también están anegados.
es preventivo porque existe palizada que está obstaculizando y está produciendo daños en las bases y sus bases de este puente. En el sector Playas de Vinces, un muro de contención cedió ante la fuerza del río que cruza la vía, empezando a inundar esta población. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Decenas de viviendas han resultado afectadas a causa de las inundaciones tras las últimas lluvias. Hicimos un recorrido por la parroquia Laurel de Daule y esto constatamos. Las cosas por el sector de Laurel en el cantón Daule no lucen nada bien. El agua ingresó hasta los hogares de los habitantes de esta parroquia, dejándolos sin capacidad de respuesta. Solo podían observar impávidos cómo el invierno no ha dado tregua en este como en otros puntos de la provincia. Hay gente llorando, todo del otro mes también, todo. Es que están mal los caminos. Dicen sentir mucha preocupación con el agua dentro de sus casas. Las posesiones de los moradores se ven también afectadas. Electrodomésticos, camas, muebles, todo se pierde. Ya tenemos dos semanas. ¿A qué se debe esto? Las lluvias principalmente y el río que se ha desbordado. Dicen que la represa no han aflojado la compuerta para que salga el agua. Quién sabe, no sé. El río Pula, que está cercano al punto, también está crecido. Que no baja es lo que expresan los moradores del lugar. Dicen que el agua les cae del cielo y el río también se desborda. Están desesperados. Bueno, las lluvias están muy fuertes ahorita y por el motivo del río que se ha desbordado, entonces nos hemos inundado toda la casa de agua. Estamos con un agua muy apestosa. De noche no se puede dormir. Se ha desbordado los ríos. ¿Desde cuándo están así? 3 días tenemos ya. Esperan que la etapa invernal pronto pase. De ahí se verán los resultados de las lluvias. Informó Julio César Saona. La lluvia no da tregua en Quito. Esta tarde, debido a las fuertes precipitaciones, se registraron varios incidentes en el sector de El Pinar Alto, en el norte de la capital. ¡Muevan los carros! ¡Muevan! El aluvión descendió por la calle Manuel Valdivieso, llevando lo que se encontraba a su paso. Los vecinos corrían para evitar ser alcanzados. El agua mezclada con palos, material de construcción y basura llegó a un tramo de la avenida Occidental, colapsando el tráfico. Se informó que varios vehículos fueron volcados por el deslave producto de las fuertes lluvias y también hubo incidentes en algunas viviendas. Necesitamos ayuda. La casa del vecino se cayó. No sabemos si había alguien ahí. El aluvión se registró alrededor de las 5 de la tarde de este viernes. El servicio ECO 911 reportó 120 llamadas de emergencia. Las autoridades informaron que se movilizó un contingente para dar soporte a la zona. Los bomberos llegaron con 5 vehículos y 20 uniformados. Avancen a la parte de abajo los vehículos que se encuentran aquí. El tráfico vehicular tuvo que ser desviado hacia las avenidas Machala y de la Prensa. Y hasta el momento, los informes oficiales señalan que aparte de los daños materiales, no existen registros de heridos. Hemos podido establecer es que hay 14 viviendas afectadas con lodo. Una vivienda que estaba abandonada quedó completamente destruida. Tenemos nosotros ya listos nuestros albergues para recibir a todas las familias que deban ser evacuadas. Informó Carolina Basante. Dos menores perdieron la vida al colapsar un muro en Macará, provincia de Loja. El hecho ocurrió durante la madrugada. Los fallecidos son las primeras víctimas del crudo invierno en esa localidad. Dos menores de edad perdieron la vida mientras dormía a causa de un derrumbe en su vivienda en el cantón Macará de la provincia de Loja. Mis hijos estaban aplastados con la tierra y yo pedí auxilio que me ayuden a sacarlos.
El hecho ocurrió en horas de la madrugada. Autoridades acudieron al llamado de auxilio. Poco se pudo hacer. Pedí ayuda a los vecinos de al frente. Vino el señor de al frente con unas palas, con los hijos. Más o menos a mi hijo lo sacaron a las 4:20, algo así, por ahí algo estaba. Todavía que quería. Solamente escombros quedaron en el lugar. Moradores del sector y autoridades ayudaron con el rescate. Pues lo que pasa es que los señores de arriba se les avisó porque ese desbordo estaba peligroso, que se iba a venir encima, pero lamentablemente los dueños del terreno de arriba no hicieron nada. Ya se les puso en sobreaviso que tengan cuidado, pues. Pero ahí dejaron tumbando esa casa y de ahí le dijimos a la señora que quiten esos escombros. Nunca hicieron caso. Y luego a ver lo que pasa ahora. En Loja informó Marcela Constante Brito. 3 personas resultaron heridas y 4 viviendas fueron destruidas a causa de un deslave en Chimborazo. Varias familias han sido evacuadas por el peligro inminente. Vivir porque seriamente está perdido todas las cosas y... Con su voz entrecortada, Francisco contaba que su hijo se quedó prácticamente en la calle tras un deslave ocurrido en la comunidad de San Vicente de Tablillas, parroquia Cebadas en Chimborazo. Su vivienda fue destruida por la cantidad de lodo y piedras. Según moradores, 4 personas resultaron heridas tras el deslave y fueron trasladadas hacia una casa de salud. De la cabeza, al guagua tan de la cabeza está sangreando y no está sangreando de más. Y otro no puede caminar, decidió. Mientras tanto, gestión de riesgos contabilizó 3 viviendas más destruidas. La implacable naturaleza hizo de las suyas. Varios animales menores, llamas y borregos, murieron. Son 3 viviendas con algunas infraestructuras que tenemos, más animales menores, enseres de casa. Estamos profundamente preocupados. Y borregos, aquí tenía alpaca, por ahí está alpaca, aún nos sacamos, está aplastada. 2 familias fueron evacuadas por el inminente peligro. Las lluvias son constantes. Temen que nuevamente haya desprendimientos de la montaña. Agradecido por a mi Dios también, entonces eso, pero la casita ya no tiene, todo destruido, ya no vale ni para nada. Las autoridades toman las precauciones del caso. El COE parroquial está activado. Las ayudas llegan de a poco. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Un joven falleció tras recibir una descarga eléctrica debido a que su casa está inundada producto de las lluvias. El trágico hecho ocurrió en Salitre, provincia del Guayas. Aquí, Angie León, de 19 años, tenía conectado su celular. Y cuando revisó el dispositivo para enviar una tarea, una descarga eléctrica acabó con su vida, ya que en su vivienda ubicada en el recinto Potosí del cantón Salitre, provincia del Guayas, se filtró agua. Producto del fuerte temporal invernal. Cuando me levanto, antes de las 5 de la mañana, ya la encontré en el piso. Como la casa está inundada, la encontramos en el piso flotando. Acudieron hasta un hospital cercano donde solo confirmaron su deceso. Se electrocutó con el teléfono y como cayó, dice que cuando se electrocuta queda el cuerpo flexible. Que como cayó boca abajo y estaba en el agua, tomó agua. Familiares y amigos lamentan el fallecimiento de la joven, que quería cumplir con sus deberes universitarios. Quería graduarse ahí para seguir en Guayaquil, porque ella quería seguir estudiando en Guayaquil. A las 8 de la mañana tenía que estar en la universidad, pero ese mal camino le truncó su sueño. Su madre, envuelta en dolor, pide ayuda para evitar más tragedias como esta. Una ayuda, un buen alcantarillado para que bajen las aguas de la poza, bajen para el río. Informó Adriana Peralta. Una agente de tránsito fue impactada por un bus de transporte urbano en los andenes de la terminal terrestre de Guayaquil. El conductor fue retenido. La agente permanece bajo observación en una clínica, pues uno de los neumáticos aplastó su pie derecho. ¿Dónde le duele? ¿El tobillo? Es que la llanta le pasó al pie. La bodycam de un compañero captó minuto a minuto lo que sucedió después de ser impactada por un bus de transporte urbano en los andenes de la terminal. ¿Dónde te pasó la llanta? ¿Aquí? No. ¿Acá? ¿Aquí? Lo bueno es que
mano que no tiene fractura. Fue asistida por algunas personas que trataban de tranquilizarla hasta que aparezca la ambulancia. Yo que le ayude. A ver. Lo más profundo por tu nariz, solamente vas a respirar lo más profundo. Una vez que tengas todo ese aire en tus pulmones, lo botas solamente por tu boca. Vamos haciendo eso. Vamos. Ella estaba regulando tránsito y cuando de un momento a otro sintió el impacto del bus. Eso es lo que hice ella. Y la versión del conductor es que dice que él salió del paradero y no se percató de la presencia de ella. El conductor de la unidad de la línea 44 pretendió huir, pero otros agentes se encargaron. El conductor y el vehículo fueron llevados a la unidad de emergencia de acá de la Florida, lógicamente para poner las órdenes de la autoridad competente. Ventajosamente en el área no hay por el momento ninguna manifestación de lesión aparente. Permanecerá sin embargo bajo observación, pues ya presenta dolores lumbares. Por efecto del peso que fue objeto en el momento del accidente. Un carro de esos debe pesar varias toneladas, entonces eso fue, así sean segundos, el impacto de esa... De ese peso le puede dañar la circulación. Impericia y exposición se conjugan en la cotidianidad de los agentes de tránsito cuando el peligro toma el volante, informó Jorge Escobar. El hombre a quien le arrojaron aceite hirviendo en una urbanización explica cómo sucedió el hecho. Según el afectado, una mujer lo atacó porque él se negó a salir con ella. Luis Cantos llegó hasta la Fiscalía de Flagrancia luego de que una mujer le arrojara aceite hirviendo en su cuerpo. Según la fémina, quien aseguraba ser su expareja, lo hizo en defensa propia. Y él cogiéndome, insultándome, que sí, tal y cual, uy, cosas obsesivas al frente, en un negocio, estando los clientes. Pero el afectado señala que no tenía ningún tipo de relación con ella, que el ataque ocurrido en la ciudadela Villa España, al norte de la urbe, tuvo lugar porque él se había negado a establecer contacto. Yo estaba tomando unos jugos aquí cerca, en una tienda, cuando la señorita Angie B., se acercó y me comenzó a insultar, amenazándome, que le iba a decir a mi esposa que nosotros teníamos algo, pero yo no tengo nada con ella. Yo vine acá al local de ella para decirle que hasta la última vez que me va a decir cosas en la calle, porque quería poner la denuncia, y ella cogió un aceite caliente porque ella vende salchipapa y me dice, a ver, denuncia, me tira todo eso. Las quemaduras le provocaron 12 días de incapacidad. Pero ella que me va a amenazar, que diciéndome que me va a matar, que me va a explotar el carro, y todo eso, que le va a hacer daño a mis hijos y a mi mujer. Su abogado explica que iniciaron una acción legal por las lesiones ocasionadas. Es una pena que conllevaría de 2 meses hasta 1 año de prisión de libertad. Y los daños de reparación integral a la víctima también. Las diligencias continuarán en los próximos días, informó Adriana Peralta. Pasamos a otro tema. El presidente de la República, Lenín Moreno, denunció el supuesto desvío de dinero público de Venezuela hacia el expresidente Rafael Correa y sus coidearios para presuntamente desestabilizar su régimen. La alerta la realizó en Chile durante un encuentro del Prosur. En marco de la creación del Foro para el Progreso Prosur, el presidente Lenín Moreno saludó a sus pares latinoamericanos y aprovechó la ocasión para hacer una denuncia contra su predecesor Rafael Correa. Me preocupa sustancialmente que el gobierno de Venezuela esté entregando centenares de miles de dólares para que el expresidente Correa y su grupo desestabilicen el gobierno ecuatoriano. De acuerdo a la información difundida por la Secretaría Anticorrupción y dada a conocer por el presidente Moreno, el gobierno de Venezuela en agosto de 2018 transfirió 280 mil dólares a través del Banco del Desarrollo Social y Económico de Venezuela a la cuenta bancaria del Instituto del Pensamiento Político y Económico, creado por el expresidente Correa y varios coidearios. De la cuenta del instituto se realizaron 2 transacciones a Correa, una a su cuenta en Ecuador por 11.400 dólares y otra de 84.800 dólares a su banco en Bélgica. Además, otras transferencias se realizaron a exfuncionarios del correísmo, entre ellos el exministro Ricardo Patiño. Tenemos todas las pruebas, tenemos los depósitos y vamos inmediatamente a hacer la denuncia en los juzgados ecuatorianos. Pero hay más. El presidente Moreno lanzó una advertencia para otros países de la región. He manifestado además que tenemos investigación de que otros gobiernos
de América Latina, de América de Sudamérica, están siendo desestabilizados también con dinero que los venezolanos precisan tanto en este momento. De su parte, el expresidente Rafael Correa rechazó la denuncia y aseguró que el dinero pagado al Instituto del Pensamiento Político que preside fue por honorarios profesionales. En su momento, el exmandatario explicó el origen de este organismo. Coordina mis conferencias y publicaciones. Yo de Bélgica, pues, contribuiré a todo aquello. El gobierno de Venezuela aún no se ha pronunciado sobre la denuncia, pero otros presidentes de la región expresaron su respaldo a su par ecuatoriano. Respaldamos como Perú la denuncia que ha hecho el día de hoy el presidente Moreno respecto a la intromisión de países en los procesos internos democráticos. Corrupción en su propio país. En Brasil todos estamos en shock, pero yo como brasileño no me puedo sorprender. Solo fíjate en los gobiernos de Lula y Dilma. Informó Carolina Basante. El presidente de la República, Lenín Moreno, junto a otros 7 representantes latinoamericanos, se reunieron en Chile para firmar un acta que dio paso a la creación del Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR. Este organismo reemplaza a la UNASUR. 7 presidentes y un canciller de Latinoamérica firmaron en Chile un acta que dará paso a la creación del Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR. Las naciones miembros son Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Paraguay y Guyana. Mientras que Bolivia, Uruguay y Surinam se abstuvieron a formar parte de este grupo. Hoy ha sido un buen día para la colaboración, el diálogo, el entendimiento y la integración en América del Sur. Los mandatarios se dieron cita en el Palacio La Moneda para tratar algunos lineamientos en los que se acordó. PROSUR va a ser un foro abierto a todos los países de América del Sur. Va a ser un foro sin ideología, que va a respetar la diversidad y las diferencias que cada pueblo decida al elegir a sus gobiernos. Los integrantes insistieron en que los países que formen parte de este foro deberán ser democráticos, esto como una insinuación a la situación venezolana que atraviesa una crisis política, social y económica. Va a ser un foro que va a tener un firme y claro compromiso con la democracia, con las libertades y con el respeto a los derechos humanos de todos los habitantes de nuestra América del Sur. El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por los jefes de Estado, miembro del PROSUR, fue invitado al evento mismo que no pudo asistir y se justificó en su cuenta de Twitter. Agradezco la invitación de países hermanos a ser parte de este día histórico en la unión de nuestros pueblos. Nos encontramos organizando a toda Venezuela a cesar la usurpación y será el triunfo de la democracia, la libertad y el retorno a la estabilidad de América del Sur. PROSUR busca poner fin a la UNASUR creado por el difunto mandatario venezolano Hugo Chávez. El organismo busca la integración de los países de América del Sur en materia de infraestructura, energía, salud, defensa, seguridad, combate al crimen, prevención y manejo de desastres naturales, además del diálogo y la cooperación internacional. La presidencia del bloque para un periodo de 12 meses quedó en manos del jefe de Estado chileno, Sebastián Piñera, informó Valeria Navarro. Y preste mucha atención, una turista posaba en un acantilado de Bali, Indonesia, cuando una fuerte ola la arrastró. En el video se aprecia el momento en que es alcanzada por el golpe de mar y cómo después una compañera le cura las heridas. Usuarios de las redes han criticado el comportamiento de la joven, sugiriendo que la situación podría haber terminado mucho peor para ella. Ya estamos de regreso para contarles que la organización Caminando Juntos por el Futuro condecoró este viernes a varios personajes solidarios con la comunidad. Uno de ellos fue nuestro compañero Jorge Salazar, a quien felicitamos por este reconocimiento. Caminando Juntos por el Cambio es una organización que brinda ayuda a quienes lo requieren, sea de cualquier índole. Vienen trabajando desde hace más de 30 años.
Al recibir el cóndor dorado por parte de un ente estadounidense, los directivos quisieron replicar su gesto con grandes personalidades, como por ejemplo la general Tania Marina, jefa del Distrito de Policía de Guayaquil, quien recibió el cóndor de oro. ¿Verdad? Y eso nos hace que distintos grupos sociales, encaminados en distintos aspectos, estamos unidos en una sola causa. Distinguidas mujeres emprendedoras de la pastoral, mujeres guerreras, mujeres que tengo el gusto de verlas no solo en cada acto, sino en las calles, luchando de manera incansable por sus derechos. Asimismo, se hizo un reconocimiento especial a nuestro compañero de RTS, Jorge Salazar, reportero de la noticia, por su loable labor con la comunidad. Es lo que uno cosecha, ¿no? Con tantos años de sacrificio, trabajando arduamente en pos de la sociedad, de la comunidad. Hay un ser muy importante que estuvo aquí en el mundo hace 2000 años, y es Jesucristo, y él enseñó que más bienaventurado es dar que recibir, y el periodista hace aquello. Felicitamos a cada uno de los condecorados, en especial a nuestro compañero George, informó Carlos Julio Gurumendi. Merecido reconocimiento. En otro tema, una empresa distribuidora de café y chocolates recibió la certificación Empresa Amiga de la Lactancia, otorgado por el Ministerio de Salud Pública en reconocimiento a la implementación de salas para sus colaboradoras. La compañía mostró las instalaciones y una de las beneficiarias compartió su testimonio. La política social no en función del cumplimiento normativo, sino del humanismo empresarial, le ha granjeado esta categorización a una de las firmas multinacionales de distribución de café y chocolates. Un espacio de más allá de 10 metros cuadrados, en donde exista un confort, ¿no? Diferentes tipos de iniciativas, la compañía lo hace a nivel global, con el objetivo, pues, de darles ese espacio, de darles ese tiempo. El Ministerio de Salud Pública entregó así la certificación Empresa Amiga de la Lactancia. Para ello, el mejor testimonio de Lorena Benítez. Que él pueda escuchar los latidos del corazón de su mamá, su olor. Créame que, o sea, cada vez que lo cuento se me eriza la piel porque es un vínculo único. Acudieron al acto autoridades del ministerio y ejecutivos de la compañía, que solo el año pasado habilitó 5 salas. Por una razón que no la vamos a conocer nunca, es realmente mágica, no hay nutriente que se parezca a la leche materna como tal. Políticas de diversidad e inclusión que afianzan el camino hacia la humanización industrial, informó Jorge Escobar. Amigos, así nos despedimos, no sin antes invitarlos para que este día 24 de marzo nos acompañen en nuestras emisiones informativas en esta gran fiesta democrática. A partir de las 6:30 de la mañana será nuestra primera emisión. Muchas gracias por su sintonía. Enseguida, Copa. Buenas noches.